Esta provincia está cargada de lugares que muestran un extraordinario potencial de recursos naturales, de incalculable valor científico e impresionantes bellezas. Pocas personas saben que esta ciudad, aparentemente tranquila, fundada por Nicolás de Obando en 1501 y llamada San Fernando de Montecristi por el rey Fernando de España, es el lugar donde se instaló el primer acueducto, el primer ferrocarril y los primeros teléfonos del país. El desarrollo turístico se concentra actualmente en la ciudad de Montecristi, con unos pocos hoteles, aunque hay potencial en toda la costa. Quien visita la zona está en contacto con la naturaleza, con las aguas cristalinas y acercamiento con Dios. Al fondo puede observarse el morro de Montecristi, el cual es una loma con forma de camello echado, como un viejo sabueso, cuidando el puerto de la ciudad de Montecristi y la playa Montecristi con arena áspera.